¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a todos, soy de Incia, muchas gracias. Madre, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda, Germán? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre completo? Ángel Ruiz. Cuéntame, ¿vos te dedicas? Yo soy estudiante de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras y además soy militante de La Marea, una agrupación estudiantil, y del MST en el Frente Izquierda Unidad. ¿Izquierda? Sí, izquierda. ¿Y en qué curso estás? Estoy cursando primero y segundo, en realidad, de Ciencias de la Educación. Uh-huh. ¿Y usted? Mi nombre es Gisela Carabajal. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UNT. Uh-huh. Soy estudiante de primer año. Bueno, pregunta. Estuvieron protestando este jueves 21 de septiembre frente a la Facultad... 21, perdón, sí. 21 de septiembre frente a la Facultad de Filosofía y Letras. Están pidiendo por la educación pública. ¿Creen que la educación pública realmente está siendo amenazada? Sí, totalmente. Nosotros vemos que la educación pública está siendo amenazada desde hace un montón de tiempo en realidad, porque no dejamos de denunciar el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Massa para pagarle al Fondo Monetario Internacional, donde se destina un presupuesto de miseria para nuestra educación. Pero que la situación cambia y se vuelve mucho más grave al estar en esta situación donde nuestro posible futuro presidente, que es quien ha ganado las elecciones anteriores, que es Javier Milei, quien plantea que la educación tiene que ser privada, que va en sintonía con los ataques que hemos recibido toda la comunidad educativa de la UNT. No, esta pregunta es privada. Entonces, yo te voy a dar un voucher para que vos elijas donde se estudiar. No te dice, vamos a desaparecer la pública. Yo te doy un voucher, te dice. Claro, pero eso sería liquidacionista para la educación pública, porque uh-huh. el sistema de vouchers se probó en otros países y fracasó, es el sistema, digamos, como más desigual del mundo. Porque podría brindarle un voucher a cada estudiante, pero hay muchas escuelas rurales, por ejemplo, donde van poquitos estudiantes, que son escuelas de alta montaña, que prácticamente los chicos no pueden llegar y si se les da un voucher es como... Claro, me estás planteando este caso. Vamos a la masificación. Sí. ¿Cómo lo explican las masificaciones? ¿Cómo le decían Milei? Milei, esto no va. Y sí, y en realidad, por supuesto que no va, porque quedaríamos... O sea, si hoy estamos en una situación terrible, justamente por el ajuste, donde al inicio del ciclo lectivo en las diferentes facultades, los anfiteatros están llenos de estudiantes y pasa lamentablemente los primeros meses y los estudiantes terminan quedando fuera de la universidad pública justamente porque no pueden seguir sosteniendo la cursada, porque el ajuste es terrible y también nos afecta a las y los estudiantes, porque la realidad es que somos muchos los que prácticamente terminamos entre elegir sobrevivir o estudiar. Porque la realidad es que el ajuste es terrible y nos golpea fuertemente. A todos los estudiantes. Sí. Y que además Milei plantea un cambio de paradigma que es muy peligroso, porque de pronto lo que él está planteando, cada vez que plantea una idea de este tipo, que son ideas demagógicas, que si uno se pone, como decía mi compañera, a analizar mejor el trasfondo de eso, en otros países eso ya ha fracasado y en este país muchos gobiernos han intentado avanzar con planes privatistas respecto a la educación, digamos. Milei plantea un cambio de paradigma peligroso porque de pronto... los derechos dejarían de ser derechos y pasarían a ser servicios, digamos. Y nosotros consideramos que son derechos y que hay que defenderlos porque de eso depende el futuro del país también. ¿Cuántos años tenés vos? 22. ¿Vos? 26. La pregunta sería, ¿vos no estás de acuerdo con Milei? ¿Qué elegí? ¿Bullrich o Massa? No. ¿Qué tuvieras que elegir? ¿Qué haces? Y nosotros opinamos que... hay que enfrentar a la derecha hoy. Hay que enfrentar a la derecha hoy, de Massa, porque consideramos que el gobierno de Massa también es de derecha y que está llevando adelante un ajuste que recae sobre las espaldas de los trabajadores y los estudiantes. Y en ese sentido, ni siquiera Patricia Bullrich tampoco puede garantizar una garantía de derechos en este país porque han gobernado y han fracasado todos, tanto Massa, Bullrich, con el gobierno de Macri. Entonces, no elegiríamos a ninguno. Nosotros apostamos a la lucha y a la organización en las calles porque creemos que ahí es donde se conquistan los derechos. Y es ahí donde vamos a poder avanzar en otra perspectiva, donde de verdad podamos conquistar un país. Pero tú estás planteando un país en la calle. Estoy planteando un país en la calle, sí, porque la clase trabajadora se tiene que movilizar, porque hay una amenaza muy grande
por parte, hoy le estamos sufriendo el ajuste, pero digo, Milei, llegando a las elecciones, no tan solo plantea que hay que privatizar la educación, sino que nosotros salimos a la calle el 21 de septiembre, porque en la Facultad de Arte también habían pintadas con la cara de Videla, planteando que Videla no había hecho nada malo, y que eso va de la mano con la situación nacional en la que estamos. Milei ganó las elecciones, puede llegar a ser presidente. ¿Y con quién se junta Milei? Acá en la provincia se junta con Bussi, quien reivindica la última dictadura militar, quien reivindica a su papá, que es un genocida, su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel. Iba a visitarlo a Videla en la cárcel. Entonces, nosotros la juventud, opinamos que de ninguna manera los amigos de Videla, los amigos de estos genocidas pueden gobernar el país porque estamos en la lona. ¿Sí? ¿Te das cuenta que la mayoría de los votos que tiene Milei son jóvenes como vos? Sí, así es. Hay una contradicción muy grande en el voto a Milei. ¿Sentimiento encontrado? En realidad tiene que ver con el hartazgo que hay generalizado en toda la sociedad, que obviamente también atraviesa toda la juventud, producto del fracaso de los últimos gobiernos. ¿Vos qué decís? Por supuesto, es producto del fracaso de los últimos gobiernos. Yo creo que la juventud ya hizo su experiencia tanto con Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, que fue el Frente de Todos, y que claramente estos gobiernos han fracasado porque hoy no están siendo nuestros derechos garantizados, y es donde justamente le abrieron paso a lo peor de la ultraderecha, que es el resurgimiento de Javier Milei. ¿Es un concepto también de izquierda? Por supuesto, yo soy militante de La Marea, del MST, dentro del Frente Izquierda Unidad. Otra pregunta. Sí. De acuerdo a los ataques que vienen sufriendo las instituciones, como bien decías hace rato, ¿ustedes piensan que tiene algo que ver con el día provincial de El Nunca Más? ¿Lo sí. pueden asociar de alguna manera? Totalmente, porque como decía, no es tan solo una pintada de Videla, sino que la candidata a vicepresidenta lo iba a visitar en la cárcel. Entonces, sí, absolutamente, estos grupos envalentonados con los últimos resultados electorales quieren avanzar con un proyecto antidemocrático, dictatorial, porque además la única forma de que Milei pueda imponer el plan de gobierno que tiene es con represión, porque hay un pueblo con reserva democrática que va a salir a la calle a enfrentarlo. Pero vos me estás planteando una cosa anárquica, pero ¿por qué no respetás el voto? Claro, en realidad lo que pasó, o sea, yo creo que no es una cosa anárquica porque... Lo que pasó en Jujuy, sin ir más lejos, ganó Morales y quiso avanzar con una reforma en contra de los docentes, por ejemplo, y estalló Jujuy y los docentes tomaron las calles. Entonces, a nosotros nos parece que en cuanto Milei quiera avanzar contra nuestros derechos, vamos a estar en la calle resistiendo como lo hicimos históricamente, porque históricamente conquistamos nuestros derechos en las calles. Y en las calles lo tenemos que resistir y tenemos que defenderlo. Una cosa es plantear el derecho, otra cosa es resistirse al voto. No nos resistimos al voto. Nosotros entonces, planteamos que ante la crisis que hay en el país, donde han gobernado todo y han fracasado todo, una parte muy grande de la sociedad se ha comido el discurso demagógico de Milei, donde plantea que es anticasta, pero se junta con lo peor de la casta. Ahora incluso plantea que no tendría drama de recibirlo a Macri en su gobierno y hacer ese tipo de alianza. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en echarle la culpa a la sociedad. Creemos que la sociedad ha hecho la experiencia con el peronismo, con el radicalismo, con el macrismo, que han fracasado esos gobiernos y que hoy han apostado a una figura peligrosa como lo es Milei, pero que en definitiva el pueblo no va a tolerar, no va a aguantar los planes que van en contra de ese mismo pueblo, de este personaje, digamos. Por eso estamos hablando de una resistencia. Hay que organizar la resistencia ahora, gane quien gane las elecciones, porque la política se está corriendo cada vez más a la derecha y sabemos a quiénes les beneficia eso, que son a los grandes empresarios, que es al Fondo Monetario Internacional, porque están todos los candidatos, tanto Patricia Bullrich como Massa como Milei, todos sometidos al Fondo Monetario Internacional. Vos tenés una opción, que es el voto. La izquierda, ¿cuántos son? ¿3 puntos? ¿4 puntos? Sí, nosotros... Bueno, tenés 3, 4 puntos. Y el resto lo saca de eso que vos le llamás derecha. Es un sistema democrático esto. No estamos, está planteando, como vote quien vote, yo me resisto. Estamos planteando otra cosa. No, si Milei no planteara que va a privatizar la educación, que va a privatizar la salud, si Milei no se aliara con lo peor de la casta que reivindica a la dictadura militar, nosotros no tendríamos la posición tan contraria que tenemos hoy hacia Milei. Para nosotros Milei es nuestro enemigo. Es enemigo de la juventud, es enemigo de las mujeres, es enemigo del planeta. Hay algo que no te entiendo, o no, para mí yo la tengo clara. Los jóvenes votan a Milei. Hay un sector de la juventud que está muy despolitizado. Hay un sector de la juventud que ni siquiera conoce de fondo el modelo. ¿Vos me querés decir pobre? ¿No sabe lo que hace?
No, no es así. Es producto del hartazgo. Hoy no hay una alternativa política que logre canalizar la bronca de la gente. Nosotros en realidad somos parte del Frente Izquierda Unida y llamamos a votar al Frente Izquierda Unida en estas elecciones, pero opinamos que tiene que avanzar el Frente justamente por esa situación. Decime algo más. ¿Qué me dirías sobre todo esto? Que hoy más que nunca hay que fortalecer al Frente Izquierda Unidad y que llamamos a todos los sectores a defender justamente todos nuestros derechos, porque bueno, nos parece muy importante justamente no retroceder 40 años en cuanto a nuestros derechos y que tenemos que resistir y que lo vamos a resistir y lo vamos a defender en la calle. ¿No es más importante resistir que siga votándose la Argentina? ¿Que sea la gente la que elige, que sea la gente la que resuelva? Sí, por supuesto, pero si eso implicaría que retrocedamos 40 años en cuanto a materias... ¿Pero vos crees que la gente se puede equivocar tanto? Y la realidad es que lamentablemente hay una situación de ajuste tremendo, sí, y que la gente está harta de los políticos capitalistas. Pero dale el voto a la gente. Por supuesto, por eso llamamos a fortalecer al Frente Izquierda Unidad. ¿Tu nombre completo? Gisela Carabajal. ¿Cuántos años tenés? 26 años. ¿Y estás en...? En psicología, sí, en la facultad. ¿Y quieres decir algo más? Sí, como último, si quisiera llamar a movilizar el 28S, el 28 de septiembre nos movilizamos en el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Desde Juntas y a la Izquierda invitamos a las mujeres a que se sumen a defender nuestros derechos, porque la realidad es que es muy peligroso que estén surgiendo estos sectores de ultraderecha que incluso niegan la violencia de género, aún muriendo una mujer cada 23 horas, aún no teniendo refugios, aún no teniendo presupuesto para paliar justamente la violencia. Es muy importante que nos movilicemos y nos hagamos escuchar. ¿Tu nombre completo? Ángel Ruiz. ¿Tienes? 22. ¿Y estudias? Ciencias de la Educación. Gracias por venir. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, Mayra. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.